38ª edición de FEMA. Cuando todo el mundo se repliega, cuando los demás, incluso, por desgracia, huyen presa del pánico, nosotros mantenemos la calma y buscamos soluciones. ¿Y qué otra solución? Teníamos que seguir con nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra programación de preferia, en el que, como siempre, un referente es la Feria de Maquinaria, no de Úbeda, una de las ferias de maquinaria más importantes del territorio español. Bueno, pues esta es la 38ª, 38 ediciones de FEMA. Y, sinceramente, con peculiaridades sí, pero no en demérito, porque FEMA este año, y así lo han apuntado sus organizadores, tiene la pinta de convertirse en un éxito sin paliativos, sin discusión. Pero eso sí, con peculiaridades. Y de esas peculiaridades vamos a hablar en este programa. Para ello tenemos a Toni Olivares, la alcaldesa de Úbeda y anfitriona de esta feria, y Pedro Bruno. Pedro, ¿qué tal? Hola. Saludos. Que representa a la Diputación en su calidad de diputado de Agricultura y otras cosas más. ¿De acuerdo? Sí. Pues Toni, yo decía eso, ¿no? Que mientras otros se repliegan, nosotros encontramos soluciones y salidas, ¿no? Sí, la verdad que yo me siento muy orgullosa, no solamente del equipo de gobierno que tengo, que no le falta la idea y las ganas, y creo que lo estamos demostrando con la programación, todos los aspectos que estamos manteniendo en la ciudad dentro de esta nueva normalidad, sino también por la propia sociedad ubetense, que siempre lo he dicho, que es inquieta, que apuesta por la ciudad y por su desarrollo, y estamos siendo valientes dentro de que estamos siendo razonables, prudentes y ateniéndonos a la norma. Y la Feria de Maquinaria Agrícola, pues creo que es otro ejemplo de ese espíritu ubetense. Sí, que sería un septiembre ya sin esta cita para uno de los sectores más importantes de la economía y de la sociedad de la provincia de Jaén, ¿no? Sí, además tenemos que tener en cuenta algo que yo repito mucho, ¿no? Y es que Úbeda, por hectárea, es quizá el municipio de Europa con mayor producción de olivar, ¿no? Y creo que eso es un impulso y un sector estratégico en nuestra economía, y no podíamos dejar de lado, ¿no? Teníamos claro que la Feria de Maquinaria Agrícola, tal y como se venía desarrollando en las anteriores ediciones, no podía ser, porque para empezar en un espacio al aire libre, con el tránsito de personas que habitualmente responden a esta cita, no era controlable, por muchos protocolos que quisiésemos aplicar, pero también teníamos claro que un sector tan importante y tan estratégico como es del olivar y el aceite de oliva no podía pasar sin la celebración de esta cita, con lo cual, de común acuerdo con el sector, pues hemos buscado alternativas, que creo que son unas muy buenas alternativas, y quizás lo más importante, y es que mantiene la calidad y la innovación que siempre caracteriza a esta Feria de Maquinaria Agrícola, que se convierte en un escaparate para las últimas innovaciones en maquinaria agrícola que pueden exponer los empresarios que habitualmente participan, pero también se convierte en un escenario de posible negocio para el agricultor que tiene acceso a las últimas innovaciones en materia de maquinaria, ¿no? Con lo cual, ese objetivo, que es quizá uno de los más importantes, pues se sigue manteniendo con esta programación online que hemos presentado. Magnífico. Pedro, la Diputación viene apoyando la Feria de Maquinaria desde hace mucho tiempo, desde el origen prácticamente, y no podía ser menos en esta otra ocasión. Tú has dicho que son tiempos complicados para el sector del aceite de oliva y de todo lo que se refiere a la agricultura del olivar, pero que ahí estáis, ¿no? Por supuesto, venimos, como bien dice, apoyando esta Feria de Maquinaria, bueno, porque se ha comentado, ¿no? Una Feria de Maquinaria con tradición, ya está la 38ª edición,
pero una feria de maquinaria que es un referente y por lo tanto como dinamizador de la economía, no solo ya para Úbeda, la comarca, sino toda la provincia, pues es importante. Y ahí donde haya que estar, y sobre todo pues, en temas relacionados con el sector agrícola, va a estar la Diputación Provincial. Es verdad que todos los años el Ayuntamiento se va superando en esa programación que hace de su feria. Este año las circunstancias pues bueno, son especiales, pero como venimos repitiéndonos, yo creo que lo único que hace es que sea distinta. No vamos a tener pues esos espacios positivos que año tras año ha ido creciendo gracias al trabajo del Ayuntamiento, que año tras año ha ido teniendo más expositores. Vamos a tener otra feria, ¿no? Pero como bien decía la alcaldesa, una feria con una calidad extraordinaria, con una innovación en la que hay detrás, y me consta, un trabajo del equipo de gobierno, bueno, buscando ideas nuevas, adaptándose a las circunstancias que tenemos, y eso es lo que diferencia, ¿no? Cuando un equipo de gobierno quiere poner soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía. Y es verdad que lo tenían claro que bueno, pues que esta 38ª edición tenía que celebrarse en las condiciones pues bueno, pues que marca, ¿no?, la autoridad sanitaria. Por eso han buscado otras fórmulas con esa edición de esos vídeos en la que vamos a poder disfrutar de esas novedades, tener de primera mano por lo que los expositores nos podían ofrecer, y por supuesto también cumplir con los agricultores, cumplir con las empresas, para que puedan seguir a través de las nuevas tecnologías pues viendo qué maquinaria o qué productos tienen, y que pueda seguir la actividad. Es verdad que estamos en estas circunstancias, pero la actividad tiene que seguir, tenemos que adaptarnos, y por supuesto pues felicitar al Ayuntamiento porque haya, como digo, se haya amoldado a esas características que tenemos, pero que haya puesto sobre la mesa estas actividades, y ahí han tenido y van a tener el apoyo de la Diputación Provincial, porque como decíamos antes, no corren los mejores tiempos para el olivar, y actuaciones como estas son necesarias. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Esta crisis de precios que tenemos se soluciona desde muy diferentes ámbitos, y bueno, pues cada uno desde la responsabilidad que tenemos que aportar. Y en ese sentido el Ayuntamiento lo está haciendo, pues bueno, continuando con la Feria Maquinaria Agrícola, y en ese sentido van a contar con el apoyo de la Diputación Provincial para la feria, para el Centro de Olivar, como lo venimos haciendo con ese convenio que venimos renovando año tras año para la promoción de nuestro aceite de oliva virgen extra, y ahí van a encontrar una mano amiga, sobre todo porque bueno, pues plantean proyectos que son razonables, proyectos que tienen como fin dinamizar la economía, y ese es el objetivo de la Diputación Provincial. Ahora quiero que me hagas al final una pequeña reflexión sobre el sector, pero has mencionado precisamente esta peculiaridad de esta edición que se va a celebrar, ojo, va a haber feria de maquinaria agrícola, faltaría más, pero distinta. Alcaldesa, ¿en qué es más distinta? Bueno, es distinta primordialmente que otras ferias, que no va a ser física, ¿no? No vamos a poder encontrarnos los empresarios, efectivamente. Pero ni rozar ni estar juntos. Vaya. Porque se trata de una feria virtual, donde se mantienen muchísimas de las actividades, como el show cooking, como el peque chef, por poner las jornadas técnicas y formativas. Pero no vamos a tener esa presencia física que habitualmente se ha tenido, ¿no? Nos vamos a tener que seguir viendo a través de una pantalla. Pero creo que quizás lo más importante de resaltar es que los expositores van a seguir teniendo la feria como ese vehículo de comunicación con sus clientes para poder seguir generando negocio, que es tan importante para revitalizar y levantar este sector estratégico en la provincia de Jaén y para una población como es la de Úbeda, que vivimos del turismo, que vivimos del comercio, pero que indiscutiblemente el pilar central sigue siendo el olivar y el aceite de oliva. Magnífico, a mí me encanta resaltar que afortunadamente esta comarca ha podido diversificar su ingreso, no solamente depender de la tradición agrícola, que sigue siendo importantísima, pero bueno, afortunadamente tenemos un fuerte comercio que se sostiene a duras penas, pero se sostiene, y una industria, una estación de servicios y un turismo también muy... Lamentablemente, ¿no?, el turismo quizás sano, sea, ¿no?,
el peor sector, el más afectado por esta crisis, igual que en 2008, este no lo fue. No ha sido tan bueno, ¿no? La gente se ha ido a la sierra. No. Efectivamente, hemos tenido, siendo un turismo de interior con seguridad y con garantía, bueno, pues los turistas no han respondido como esperábamos que respondiesen, ¿no? También es cierto que el verano no es la época más fuerte para un destino como Úbeda. Nuestra temporada fuerte empieza a partir ahora de septiembre. Yo vengo de una sesión de trabajo con Tuba y creo que entre Tuba, la administración, el Grupo de Ciudades Patrimonio y los propios ayuntamientos desde las áreas de turismo, vamos a intensificar esa labor de promoción para que las cifras mejoren. Yo creo que tenemos que ser optimistas de cara al futuro, tener tranquilidad y sobre todo capacidad de invención y de innovación. Por supuesto, hemos soportado en estas dos ciudades patrimonio de la humanidad, pues cosas como los franceses, ¿no? Con la invasión, que medio destruyen todo esto, pues imagínate si vamos ahora aguantar, con este, ¿no?, otro invento que no viene de Francia, pero viene de otro sitio, de fuera, pues evidentemente tendremos que superarlo igual. Superaremos estos desafíos. Pedro, te iba a comentar, has hecho referencia en la rueda de prensa anterior a este programa a el valor añadido del sector, que son tiempos muy complicados, de precios muy bajos, y hablabas de diversificar también, ¿no? Sí, es verdad que tenemos que ampliar, ¿no? Y tenemos el sector del aceite, el sector del olivar, tiene un campo muy, muy amplio. Tenemos nuestra cooperativa, estamos en vísperas de una campaña de la aceituna, que bueno, que vamos a ver cómo se puede desarrollar. Bueno, estamos ante una de las mejores cosechas, ¿no?, aparentemente. En número, en expectativas de producción, sí. Estamos, bueno, ante una de las mejores cosechas. Lo que hay que ver, bueno, pues con esta pandemia, con esos protocolos, ¿no?, que tendrá que establecer la Junta, claro, de Andalucía, para poder garantizar, ¿no?, que se haga en las mejores condiciones, no solo ya de cara a garantizar la seguridad de los propios trabajadores, sino también a que se permita el que se pueda recoger, porque bueno, pues tendremos que tener un protocolo claro y específico de cómo actuar en el caso de que haya algún contagiado, porque ¿qué hacemos? Mañana hay un contagiado en algún tajo, en alguna cooperativa, y lo que no podemos es dejar la cosecha, claro, como dices, con esas pues expectativas que hay de gran cosecha, no podemos dejar la cosecha. Estamos muy, sí, muy preocupados, sí, a ese respecto. Nosotros, yo el verano, durante el mes de julio-agosto, he tenido varias conversaciones con el presidente de la Diputación, porque, como digo, nos preocupa mucho. Hemos enviado algunos escritos a la Junta de Andalucía, que estamos esperando respuesta, porque creo que debe de existir una coordinación entre Diputación, Ayuntamientos, pero sobre todo Gobierno andaluz, ¿no? Bueno, esperamos que nos den pronto respuesta, que podamos ir todos en una misma dirección, coordinados y con unas bases sólidas para el desarrollo de esta campaña de recogida de la aceituna, que es tan importante y trascendental en la provincia de Jaén. Nosotros, como Ayuntamiento, y en colaboración permanente con la Diputación, ya hemos comenzado a dar algunos pasos y bueno, esperamos que contemos con el apoyo y el refuerzo de la Junta de Andalucía, porque no puede ser de otra manera. Sí, porque vosotros enfrentáis a un asunto, así me ocurre ahora mismo, por ejemplo, los albergues de temporeros, ¿no? Es que además se reduce la capacidad. Rediseñarlos, claro. Si antes podíamos tener, tiene una capacidad de 50 plazas, claro, ahora se va a quedar muy mermada esa capacidad. Y con el resto de temporeros, ¿qué hacemos? ¿Dónde los alojamos? ¿En qué condiciones vienen, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Con lo cual, bueno, la situación es complicada, pero yo creo que poniendo las inteligencias de todas las administraciones a trabajar en una misma dirección, superaremos también ese trance. Pero es necesario que todos caminemos en esa misma dirección. Nosotros, independientemente, como ayuntamiento, ya estamos trabajando en algunos protocolos, pero bueno, al final tenemos las competencias y las capacidades que tenemos. Si vamos solo, al final vamos a poder abarcar un porcentaje del problema, pero no la totalidad. Para la totalidad tenemos que trabajar conjuntamente. Bueno, se me ocurre que en Francia, que es un país vecino y hermano, sí, las uvas se han cogido, ¿eh? Sí. Y la manzana, que ahora empieza en septiembre, se va a coger. O sea que, evidentemente, la aceituna no se puede quedar. Yo no dudo de que la cosecha se recoja, vamos a ver, que entiendo que se va a recoger. De lo que estamos hablando, en qué condiciones, claro, cómo, qué protocolo y si sucede algo, cómo tenemos que actuar, ¿no? Desde las administraciones hasta el propio empresario, si se trata de eso, de cogerlo con las mejores garantías nuestra cosecha. ¿Algo más que aportar? No, quería comentar también que creo que además es una campaña que se avecina, pues, con toda. Porque, si me permitís,
En octubre empieza la campaña de recolección del aceite temprano. Quedan 15, 20 días para empezar, efectivamente. Y además yo creo que tenemos que, como decía la alcaldesa, ¿no? Tener pues un protocolo claro de cómo actuar, pero sobre todo creo que también se lo debemos por ese protocolo, por la pandemia, viene a cerrar un círculo en el que le debemos a los agricultores la gran labor que han estado realizando durante todos estos meses y que siguen realizando en colaboración con los ayuntamientos para desinfectar en nuestras casas. Con lo cual, si a pesar de que en enero, en febrero, estaban con sus tractores reivindicando esas mejoras justas, para un precio justo del aceite, si unos días después estaban con sus tractores en la calle y con sus cubas ayudando para la desinfección de los municipios, tenemos que estar ahora de su lado nuevamente para pues que se permita una recolección de la aceituna, una campaña, no solo la recolección, sino luego también el tratamiento en las cooperativas de Almazara en las mejores condiciones sanitarias posibles. Y por redundar un poco en la pregunta que hacía de la diversificación, creo que es importante esas jornadas técnicas que van a tener lugar durante la feria, y una de las ponencias que vamos a tener con los técnicos de la Diputación va a ser sobre el aprovechamiento de los subproductos del olivar. Muchas veces nos quedamos solo con que suba el precio del olivar. Hay muchas formas de hacer rentable una cooperativa, una explotación, o bien aumentando los ingresos, pero también reduciendo los costes. Por ello creemos que es importante ampliar la mira de las cooperativas, aprovechar esos subproductos, aprovechar los restos de la poda, aprovechar el hueso de la aceituna para crear energías renovables que pueda utilizar la propia cooperativa, la propia Almazara, y por lo tanto pueda reducir sus costes y al final en su cuenta de explotación le sea más rentable. Por eso hemos puesto en marcha desde la Diputación Provincial un servicio de asesoramiento a las cooperativas y a la Almazara, será Alma Verde, servicio de asesoramiento a Almazara, para acompañarlos, para hacer una radiografía de lo que tienen, de qué posibilidades tienen en su cooperativa para que puedan, como digo, aprovechar esos subproductos del olivar y hacer también que las cooperativas y Almazara no estén solo tres meses trabajando en campaña, sino que con esa ampliación, con esa diversificación, puedan ampliar el tiempo en el que están funcionando, puedan generar más riqueza y puedan generar más empleo en nuestro municipio. Dime un sí o un no o un a lo mejor. ¿Hay dinero para una Almazara, por ejemplo, que quiera invertir en eficiencia energética? Bueno, público, quiero decir, en línea de subvenciones, ¿hay? Desde la Diputación, además de asesoramiento, que ya ha quedado claro que sí. Desde la Diputación Provincial, las competencias que tenemos, las competencias en asesoramiento. Evidentemente, ¿y por ahí te han dicho que hay o no? La Junta de Andalucía, a través de los fondos de desarrollo rural, es quien tiene que poner, y además me consta que hay convocatorias para esa línea. De hecho, nosotros ahora estamos con una convocatoria de economía baja en carbono para eficiencia energética en ayuntamientos y en las instalaciones de depuración de agua, y por lo tanto se pueden llevar esa línea específica a Almazara o a cualquier otra explotación agrícola. Bueno, eso es un sí. Gracias. En esta 38ª edición de FEMA, de la Feria de Maquinaria, casi 60 son las firmas comerciales, los profesionales que representan a sus firmas comerciales, que van a estar de una forma virtual, pero presentes en un acontecimiento que es todo un referente, como decíamos al principio, en el mes de septiembre y en todo el calendario de ferias del sector agrícola en España. José Luis Madueño, concejal de comercio, de servicios, y uno de los de artesanía, efectivamente. Claro, yo iba a decir que todo lo que, múltiple concejal, ¿no? Todo lo que concierne al sector empresarial, pues soy precisamente el concejal. Claro. Y precisamente hay una situación en que la economía y las empresas están pasando una situación complicada, pero en fin, aquí hay que estar dando la cara y tratando de ayudar en todo lo que podamos al sector empresarial, como es en este caso. La Feria de Maquinaria es un referente que había que celebrar sí o sí, y había que inventarse o reinventarla, y me da la sensación de que habéis conseguido reinventarla. No cabe la menor duda que una feria con 38 años de antigüedad, bueno, y hablamos de la 38 edición cuando en realidad tendría que ser la 48, porque antes, los 10 años anteriores, ya la estaba organizando la Cámara Agraria.
y a partir del año 1982 fue cuando se hizo cargo el ayuntamiento. Es decir, que es una feria que ya está bastante consolidada y con una antigüedad precisamente, bueno, concretamente yo creo que es de las ferias de maquinaria más antigua de la provincia, sin lugar a dudas. Es una feria importante, una feria que está bastante consolidada y una feria además que tenemos una serie de empresarios muy fieles, que prácticamente hay algunos que llevan más de 20 años participando. Yo hablo mucho con ellos y porque es mi obligación, entre otras cosas, interesarme cómo ven la feria, los defectos y bueno, todas las vicisitudes que a lo largo de cada feria se pueden presentar. Y todos realmente nos dicen que la feria económicamente más importante que hay en la provincia es la de Úbeda, es donde más rentabilidad sacan. Para nosotros eso es un orgullo. Y efectivamente, esta feria no se podía perder esencialmente por ellos, porque ellos hacen un esfuerzo grande, son muy fieles a nosotros y nosotros no podíamos obviarlo, no podíamos olvidarnos de ellos. Y en agradecimiento a esa fidelidad, al estar todos los años con nosotros, tuvimos que reinventarnos y hacer un esfuerzo y hacer de alguna manera que la feria no se perdiera. Y bueno, y este ha sido el resultado, que yo creo que es un resultado acorde también con los tiempos, que menos que los asuntos virtuales, las ferias virtuales son cada día más, se ven más por todos sitios. El resultado creo que puede ser el mismo. Y bueno, solamente cambiamos, que en vez de hacer una feria física con una serie de stands, pues el stand lo van a tener sus propios negocios. ¿Qué mejor stand que su mismo negocio, donde ya no solamente expone las novedades o lo que ellos creen más interesante, sino que ponen toda la amplitud de artículos que tienen dentro de su negocio? Yo creo que imaginativamente tuvimos una buena idea y bueno, y se lo comentamos a ellos con una respuesta súper positiva. Del 14 al 19 de septiembre, estaríamos en la preferia, fíjate. Efectivamente, sí. Sí, bueno, nosotros creemos que es una feria que tiene una fecha idónea. Estamos muy próximo a la recolección. Claro. Y bueno, y dependiendo también muchas veces de las previsiones de cosecha, la feria económicamente resulta más o menos rentable. Precisamente estamos pasando el sector por una situación mala, ¿no? El precio del aceite, de precios bajos, pero no de cosecha, de la previsión de la cosecha es muy buena, ¿no? Iba. Este año hay una super cosecha. Bueno, Juan Aguilar, que es una persona importante dentro del sector, prevé una cosecha de 1,5 millones de toneladas, es decir, la cosecha es amplia y los agricultores pues tendrán que renovar, tendrán que comprar algún tipo de maquinaria, ¿no? Tendrán que renovarla, incluso otros necesitarán comprar. Entonces creemos que este año no podíamos perder la oportunidad de que los distintos agricultores, las distintas empresas también pudieran pues de alguna manera hacerle ver a los agricultores esas novedades y esas nuevas marcas y esas nuevas maquinarias que pueden obtener precisamente para recoger esta grandísima campaña de recolección que se avecina. El apoyo institucional ha sido el mismo y el apoyo de del sector privado pues también el mismo. Aquí tenemos a Yolanda Fernández, que representa a la Caixa, que la Caixa sigue apoyando. Efectivamente, sí. Nosotros estamos muy agradecidos a ellos porque año tras año, en este sentido, nos están apoyando, por lo menos desde que yo estoy en la concejalía, ¿no? Los 5 años que llevamos siempre han estado a nuestro lado. Le agradecemos sobremanera ese apoyo incondicional que tienen con nosotros, porque quieras que no, es una ayuda también económica, aunque ellos también tienen presencia dentro de la feria, pero supongo yo que también a ellos les resultará rentable, les resultará interesante el participar en la feria. ¿Sabes lo que pasa, José Luis, con la Caixa? La Caixa tiene muy claro sus orígenes de payeses, de agricultores profundos, claro. Y aquí cuando llegan a la provincia de Jaén dicen: aquí hay agricultores también de raíces profundas, sí, sí, como las de los olivos, sí, de tres pies. Es así, Yolanda Fernández, que eres la directora de la sucursal de la Caixa, ¿no? De aquí de Úbeda. ¿Tiene muchos clientes agricultores? La mayoría de nuestros clientes son agricultores. Claro. Ahí está nuestra marca, la marca de Agrobán, que es lo que es en toda la zona, ¿vale? Bueno, en toda lo que es Andalucía, pero aquí en Jaén, ¿no? Pues lo que estamos apoyando y apostando por el sector, que creo que ahora mismo necesita cariño de todos, porque bueno, los tiempos están complicados por lo que hemos dicho, la bajada de aceite, pero bueno, la Caixa, pues tanto a través de lo que es el sello de Agrobán, firmando convenios con lo que son pues los agricultores y empresas derivadas, pues estamos intentando, bueno, pues a ver si podemos ayudar también. Le voy a hacer una pregunta a José Luis, una pregunta íntima casi. Bueno, como tú lo ves.
Nuestros agricultores están saneados, ¿no? O el agricultor, vosotros que lleváis las cuentas de... El agricultor casi siempre, en el 90%, no te tiemble las manos a darle un préstamo. No hay problema, ¿verdad? No hay problema. Hombre, lo que sí es cierto es que el agricultor es muy inversor también, está continuamente innovando. Y a pesar del mal momento que está pasando el precio del aceite, pero bueno, invierten mucho también, compran más oliva, es decir, que sí son gente innovadora. Antiguamente tenían un nombre, no sé si lo... Bueno, tampoco tiene nada malo que lo diga, Papi Honrado, porque parecía que eran gente que no invertían, que el dinero no lo movía. Y esa mentalidad del agricultor ha cambiado completamente. Se han modernizado. Efectivamente. Y se han hecho empresarios. Claro, porque... Sí. ¿Decía? Pero el agricultor no se juega su futuro. Entonces, a la hora de pedir un préstamo, cuadra las cosas muy bien. Las cuadra. Las cuadra. O sea que estáis encantados de contar con sí, los agricultores hombre, de esta comarca es como clientes. Muchos agricultores como clientes. Por eso estáis presentes en FEMA. Y lleváis estamos gestándolo. Presentes aquí, igual que estamos presentes, es decir, nosotros con el ayuntamiento estamos colaborando en muchas áreas. Ah, es verdad, eso es cierto. Mucha, no solamente hay una buena relación, ¿no? Eso es una verdad tremenda. No solamente se centran en el tema de las ferias de maquinaria, luego hacen aportaciones a muchísimas áreas que ya mismo te las puede comentar. Área cultural, área social, es decir, nosotros somos una entidad financiera, pero detrás hay una fundación que lleva 115 años. Con un compromiso social y bueno, a pesar de todo lo que ha ocurrido en estos años y últimamente que sabemos todas las crisis que nos están viniendo encima. Sí, una detrás de otra. Nunca la entidad ha dicho vamos a reducir nada, siempre está la dotación a obra social. Te puedo comentar que cualquier área del ayuntamiento cuando tiene que hacer algún tipo de actividad y no tiene financiación, de momento te acuerdas a la calle. O sea que en tu teléfono móvil tienes uno de los primeros números, la tienes en el grupo de WhatsApp de los íntimos, ¿no? Y rara vez que llame a la Caixa te cierren las puertas. Efectivamente siempre están ahí, si no pendientes, bueno, que nos atienden siempre que acudimos a llamar. Pues magnífico, el ayuntamiento entre los clientes saneados y los agricultores, pues un ejemplo. Sí. Magnífico, Yolanda, magnífico, José Luis. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vosotros. El día 14 de este mes de septiembre empezaríamos a disfrutar de esta nueva edición singular de la Feria de Maquinaria de FEMA, pero no podían faltar algo que ya lleva, que se va a convertir y que ya se ha convertido, yo diría, en otro de los grandes referentes del mes de septiembre que se incardina en la Feria de Maquinaria, que son las Jornadas Técnicas del Olivar. Jornadas técnicas que se desarrollan en colaboración con la Universidad de Jaén, que le da la autoridad académica, y que son, digo, imprescindibles porque ya no se entiende una feria de maquinaria solo en su aspecto puramente comercial, sino que hay un aspecto científico interesantísimo. Y de ese aspecto científico se encarga Javier Gámez, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Úbeda. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Y esas jornadas técnicas creo que las habéis previsto para el día 17 y 18, o sea que empezaríamos el 14 con la feria hasta el 19 sábado, pero jueves y viernes vamos a tener el incentivo de meternos en faena de verdad, ¿no? Efectivamente, jueves y viernes vamos a tener dos jornadas muy interesantes de estas quintas jornadas ya, que como bien dices se han convertido ya en un aliciente más, en una cosa que se ha consolidado dentro de la Feria de Maquinaria, hacer estas jornadas técnicas que cada año vamos intentando mejorar, y también, como has dicho, este año se incorpora a la Universidad de Jaén, que le da un plus de calidad más a ese desarrollo de estas jornadas técnicas que sirven para que la jornada, la Feria de Maquinaria Agrícola, no solamente se tenga ese afán lucrativo que tiene de los empresarios que vendan sus productos y que se haga una promoción comercial de la ciudad, sino también un fondo de profundidad en esa formación también que vamos consiguiendo poco a poco en nuestros agricultores y en nuestros empresarios. Unas jornadas técnicas que este año, ¿cómo se van a desarrollar? ¿Presencialmente? Presencialmente las vamos a hacer en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite, que tiene su salón de actos, que tiene un... Ya lo hicimos el año pasado. Es un ambiente controlado, además, ¿no? Es un ambiente controlado, hemos hecho un protocolo que lo estamos utilizando, que como sabéis, abrimos a primeros de agosto y estamos trabajando en el centro y estamos con todas las medidas de seguridad pertinentes. Hay un espacio con el aforo suficiente para que podamos completar estas jornadas que desde luego son muy interesantes y yo creo que vienen a mejorar la feria, ¿no? Es un sitio emblemático dentro de la Feria de Maquinaria y ya el año pasado la celebramos ahí, haciendo ese doble espacio, el recinto ferial y el centro, y este año que el espacio es virtual,
pues qué mejor sitio que el Centro de Interpretación Olivar y Aceite, en su sede en la calle Corredera, para poder hacer esta jornada de forma presencial. ¿Qué se desarrollan a lo largo de todo el día o tienen todo un horario concentrado en una...? No, empezamos el 17 a las 9 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. O sea, todo el día. Todo el día, y el día 18 lo mismo, de las 9 de la mañana hasta las 6 y media, ¿no? La verdad es que hemos intentado condensar en estos dos días, en jornadas de mañana y tarde, los dos días, pues un montón de actividades, de temas, de ponencias, que yo creo que son muy interesantes, y además dividiéndolas en una temática que creemos que al agricultor le puede resultar muy atractiva. ¿Alguna ponencia a destacar? ¿Algo que te parezca reseñable? Conforme lo hemos planteado, yo creo que bueno, la primera que hace Manuel Parras, que es el reto del sector oleícola, viene a contarnos un poco la evolución. Ya el año pasado hizo una ponencia sobre la IGP de la provincia de Jaén, que después se hizo una realidad, y la verdad es que fue muy interesante, ¿no? Él estaba al frente de todo este proyecto, y la verdad es que viene un poco a encabezar ese primer día, donde las jornadas tienen un aspecto más técnico, ¿no? Después tenemos los retos y las nuevas oportunidades del sector desde el punto de vista de Juan Vilar, que también colabora mucho con nosotros, que ha trabajado y conoce el aspecto a nivel mundial del aceite de oliva, yo creo que mejor que nadie en la provincia de Jaén, y esas nuevas oportunidades en la comercialización, que es tan importante, ¿no? Después continuamos con el marketing con Juan Antonio Parrilla, el aprovechamiento que ha comentado Pedro Bruno en la presentación, con un proyecto de diputación muy interesante, y con Marian Velasco, que también quiero destacar esa participación de Farmaove, que vienen a aportar su experiencia en el marketing digital, en la comercialización, en el comercio electrónico, que la verdad es que es tan interesante y tan buen resultado está dando en muchos empresarios que tenemos, que están vendiendo, y precisamente este tiempo de pandemia, muchos socios del Centro Olivar, que están vendiendo mucha cantidad de aceite, y además con un precio muy importante, un valor añadido en ese precio, a través del correo electrónico, del comercio electrónico y ese marketing digital. Por eso la primera jornada es ese aspecto un poco más técnico, que bueno, que yo creo que va a ser muy interesante. Y el segundo día sí hacemos otra, donde nos metemos un poco más en faena con temas más directos de lo que es el aceite, ¿no? Empezamos con el proyecto Olivares Vivos, con la doctora Eva Murgado, que como sabéis, pues un proyecto que está funcionando muy bien, tratando la biodiversidad y crear que el bosque que tenemos de olivos sea de verdad un bosque, y que podamos convivir el aprovechamiento con esa biodiversidad, ¿no? Después continuamos con la comercialización de aceite de oliva ecológico, con la doctora Manuela Vega. Después José María Penco, de AEMO, que todos lo conocemos, nos hablará sobre los costes en el olivar, yo creo que una jornada muy interesante, ¿no? También la colaboración de AEMO, en este caso con José María Penco, con nosotros. Y termina María de la Paz Aguilera, que como sabéis siempre está con nosotros trabajando en los cursos de cata y demás, hablando de la elaboración de aceite de oliva de alta calidad, que no podía faltar que siempre habláramos de cómo terminamos elaborando ese aceite de oliva, y con esas catas y con esas actividades que yo creo que son muy importantes. Y ahora que también está el panel de cata en boga, con el tema de, ¿no?, de esto de los distanciamientos del coronavirus, es otro tema que ha salido a la luz y que yo creo que hay que reforzar. Por eso digo que las jornadas son dos sesiones muy diferenciadas, que están teniendo una afluencia muy interesante. Ya tenemos bastantes solicitudes de inscripción. Esperamos que para el día 17 y 18 pues tengamos el aforo limitado que podemos tener, pero que estén completas. Y sobre todo se está apuntando gente de fuera de la provincia, de Alcalá Real o de otras provincias limítrofes, y es muy interesante, porque la verdad es que las jornadas, gracias a Farmaove y gracias a la Universidad de Jaén, con la colaboración del Ayuntamiento, tiene un nivel académico muy científico. Tú eres agricultor, y a mucha honra, y no quiero acabar este programa pues sin tener un agricultor. Queríamos tener un agricultor, y mira por dónde hemos dicho, caramba, pero si Javier es agricultor. Oye, ¿por qué no hay que perderse FEMA, aunque sea virtual? FEMA es una referencia. Yo creo que no hay como agricultor, te pregunto, no como político. No hay ningún agricultor en Úbeda. Yo me acuerdo de antes de estar en política, que iba con mi padre y íbamos a ver, pues eso, pues el tractor nuevo que había salido, el apero, que si ahora decía, pues hay que cambiar el atomizador, hay que comprar. Entonces nosotros no teníamos atomizador, teníamos una pequeña cuba
que iba en el remolque, ¿no? Pues todas esas innovaciones son fundamentales, porque los expositores también lo saben, saben que van a ir y aprovechan para ir metiendo lo que demanda de verdad el agricultor, y también es un fiel reflejo de que las innovaciones que hacen estos empresarios son precisamente las demandas que tiene el sector, ¿no? Casa muy bien sin que haya ninguna intervención pública ni nada, o sea, simplemente esa oferta y demanda funciona muy bien. Y la feria de maquinaria es un nexo de unión muy importante, tanto para el agricultor, para ver esas ofertas, como para el empresario, para saber lo que demanda el agricultor. Yo creo que no se puede pasar un año sin que haya una feria de maquinaria agrícola. Este año no va a poder ser presencial, o en parte sí, con la jornada de puertas abiertas que hacen los distintos establecimientos, pero sobre todo esa referencia virtual que han trabajado desde el área de comercio estupendamente. Muchas gracias, Javier. Yo cierro con sus palabras: oferta y demanda, en el mejor sentido de la palabra, desde el 14 hasta el 19 de este mes de septiembre. No la perdáis.